tardes, buenas noches, sea donde sean que estén. Bienvenidos a esta conferencia sobre sistemas penales acusatorios y acceso a la justicia en América Latina. Mi nombre es Máximo Langer, soy profesor catedrático en la Universidad de California, Los Ángeles, en Estados Unidos, en donde enseño hace más de 18 años. Soy también un abogado egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, en Argentina. Y déjenme comenzar también agradeciendo a Marco Segatti en la Universidad de Girona por esta invitación. Déjenme también comenzar con una aclaración. Hablar sobre cualquier tema dentro de América Latina requiere aclarar que América Latina es una región muy amplia, donde hay muchos países, donde hay mucha diversidad. Y necesariamente cuando uno cubre un tema tan amplio en una región tan amplia, es necesario realizar una serie de generalizaciones. A pesar de esta aclaración y de estas diferencias, creo que es posible hablar de un espacio procesal penal cultural común en América Latina, al menos dentro de la América Latina de habla hispana. Este espacio cultural común está dado por una historia común de muchos países latinoamericanos de habla hispana, aunque no todos, por supuesto, si hablamos de los de más allá de habla hispana, de haber sido colonias o territorios de la corona española. Procesos penales similares, al menos a cierto nivel, adoptados una vez que los países de América Latina se independizaron de España y de otros países. Una ola de reformas acusatorias comunes en muchos países en los últimos años. Y también, por supuesto, la participación de la gran mayoría de los países de la región en el sistema interamericano de derechos humanos. Para hablar de reformas penales acusatorias, procesales penales en acusatorias en América Latina, entonces, es necesario resaltar que esto es una generalización, pero creo que sí hay una serie de ejes en comunes que permiten cubrir, si se quiere, en una conferencia este tema. Es importante, si uno comienza a hablar sobre este tema, tener una perspectiva, si se quiere, histórica. Si me observan mirando dos pantallas de atrás, es porque tengo dos pantallas detrás que voy a compartir con ustedes. Les decía, es importante en este tema comenzar con una serie de... con una perspectiva histórica. Como mencionaba antes, los países de América Latina han sido, o fueron los de habla hispana al menos, colonias españolas, ¿no? durante mucho tiempo, territorios de la corona española durante mucho tiempo. Dentro de este contexto, el proceso penal que regía en la región durante la colonización española estaba basada en las leyes españolas y distintas leyes emitidas particularmente para los territorios españoles en las Américas, ¿no? Y lo que ocurre en el siglo, este era un sistema que se puede caracterizar como un sistema inquisitivo, si se quiere, ¿no? Digamos, usaba un proceso que era escrito de comienzo a fin, un proceso que utilizaba la tortura, que tenía muy limitados derechos de defensa. Este proceso inquisitivo es abandonado por Europa a fin del siglo XVIII y durante el siglo XIX. Todo esto, digamos, si bien hay posibles distintas fechas de comienzo en este sentido, sin lugar a dudas el Código de Instrucción Criminal de Napoleón de 1808 marca un antes y un después en los procesos de reforma europea, ¿no? Luego del Iluminismo, luego de la Revolución Francesa y los desarrollos que estos fenómenos traen. Porque básicamente lo que hace Europa en el siglo XIX, la Europa continental al menos, es la gran mayoría de las jurisdicciones, la gran mayoría de los países adoptan un juicio oral y público. En muchos casos con jurados, con lo cual adoptan un sistema que
se aleja del sistema inquisitivo tradicional, mantiene una instrucción, ¿no? Una investigación penal preliminar todavía escrita, todavía manejada por un juez de instrucción y todavía con limitados derechos a los imputados, pero las jurisdicciones europeas, de nuevo, comenzando, si se quiere, con el Código de Instrucción Criminal de 1808, adoptan el juicio oral y público como forma de juzgar los casos penales. Dentro de este marco, España, por ejemplo, adopta la ley de enjuiciamiento criminal en 1882, ¿no? Que rige hasta el día de hoy en España, aunque hay un proyecto avanzado para reemplazarla, pero que básicamente sigue el esquema que yo mencionaba antes. Una cosa que es importante entender para entender el proceso penal en América Latina es que los países de América Latina en el siglo XIX, cuando se independizan de España en ese entonces, deciden no seguir la tendencia, la gran mayoría de ellos al menos, deciden no seguir las tendencias europeas de la época, deciden no adoptar sistemas procesales con un juicio oral público y contradictorio. En lugar de ello, básicamente conservan el viejo esquema, si se quiere, o el viejo sistema durante español durante la colonia, con un proceso escrito de comienzo a fin, y que en definitiva elimina la tortura, esto sí, digamos, por lo menos como práctica formal, ¿no? Como práctica legal validada por el ordenamiento jurídico, pero salvo por la eliminación de la tortura, básicamente conserva un proceso penal que de comienzo a fin es escrito, que tiene un expediente como columna vertebral, que tiene limitados derechos para la defensa durante la etapa de instrucción o de investigación preliminar, que le da más derechos a la defensa en la etapa del plenario, ¿no? Que de nuevo es un plenario escrito, que mantiene un juez de instrucción en la etapa de instrucción, que está a cargo de la investigación, que debe buscar prueba de cargo y de descargo, y que también tiene un juez en la etapa del plenario, en la etapa de juzgamiento, o tenía un juez en la etapa de juzgamiento, que en algunos sistemas al menos era un juez era el mismo juez que manejaba la instrucción. Muchos países de América Latina adoptan este sistema. Si a alguno de ustedes les interesa más descripción en este sentido, un trabajo que puedo recomendar es el mío propio sobre revolución en el proceso penal de América Latina, difusión de ideas legales desde la periferia, en donde explico estos antecedentes históricos. En este sentido, por ejemplo, Argentina adopta un código de procedimiento penal en 1889 que sigue estos rasgos. Chile adopta un código de procedimiento penal que sigue rasgos similares a comienzos del siglo XX. Y muchos otros países de la región adoptan también códigos similares, desde Guatemala, Paraguay, por ejemplo, Guatemala con sus códigos de 1877 y 1898, Paraguay con su código de 1890, Perú con su código de 1862, por simplemente dar algunos ejemplos o ilustraciones de lo que recién estaba describiendo. En América Latina, esto comienza a cambiar, digamos, este modelo procesal penal que toda la región, o que casi toda la región mantiene una vez que los países latinoamericanos de habla hispana se independizan de España. Este modelo comienza a ser cuestionado de un modo, si se quiere, más formal, o comienza a ser reemplazado de un modo más formal con la reforma procesal penal
que toma lugar en la provincia de Córdoba en el año 1939. En ese año la provincia de Córdoba adopta un nuevo código procesal penal para la provincia de Córdoba en Argentina. Código procesal penal redactado por dos juristas de alto nivel, como fueron Sebastián Soler y Alfredo Vélez Mariconde. Código procesal penal cordobés de 1939, que básicamente sigue en buena medida al menos el modelo francés del Código de Instrucción Criminal de 1808, de un modo indirecto, porque en realidad toma como fuentes principales los códigos italianos de 1913 y 1930. ¿Qué es lo que plantea este código cordobés de 1939? Básicamente adopta un sistema procesal penal que mantiene una instrucción a cargo de un juez de instrucción, instrucción que le da limitados derechos al imputado. Pero este código a la vez adopta como etapa de juzgamiento un juicio oral público y contradictorio, sin jurados, compuesto por tres jueces profesionales, el tribunal de juicio, pero un juicio oral público y contradictorio. En este sentido, el sistema cordobés, si se quiere, puede ser catalogado como un sistema mixto, siguiendo la terminología adoptada por distintos autores franceses en el siglo XIX. ¿Por qué mixto? Básicamente porque mantiene una etapa de instrucción o investigación preliminar inquisitiva, porque es oral, porque es escrita, porque es secreta, aún para las partes, por lo menos en distintos sistemas, seguida por una etapa que se consideraba más acusatoria, porque incluía entonces un juicio oral público contradictorio en donde el acusado podía ejercer distintos derechos de un modo más amplio. Este Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba de 1939 se difunde por distintas provincias argentinas, es adoptado, por ejemplo, este modelo, ya sea redacción vía Vélez Mariconde o con la redacción, por ejemplo, de un jurista como Ricardo Lebene. Es adoptado por la provincia de Santiago del Estero en 1941, por la provincia de San Luis, todas en Argentina en 1947, Jujuy en 1950, La Pampa, perdón, La Rioja en 1950, Mendoza en 1950, Catamarca en 1959, Salta en 1961, San Juan en 1961, La Pampa en 1964, Entre Ríos en 1961. Y la lista continúa. Este Código Procesal Penal cordobés o el modelo que sigue el Código Procesal Penal cordobés se difunde también en la región en alguna medida, llegando por ejemplo a Costa Rica, que adopta un código en 1973 que también la doctrina costarricense describiría como un código mixto por las razones que estaba mencionando. Este Código Procesal Penal cordobés y su modelo, sin embargo, no llegan a toda América Latina o incluso a toda a Argentina. En Argentina, por ejemplo, este código no es y este modelo no es adoptado por los tres distritos con mayor población, dejando de lado la provincia de Córdoba, que es uno de los distritos con mayor población. Pero lo que quiero decir con esto es que el Código Procesal Penal de la Nación en Argentina se mantiene bajo el Código de Procedimiento Penal de 1889 que yo mencionaba antes, digamos con un modelo que puede ser catalogado como inquisitivo. El Código de Provincia de Buenos Aires tampoco sigue el modelo cordobés, sino que mantiene el Código Joffre de comienzo del siglo, de comienzo del siglo XX. Que tiene algún rasgo, pero muy tibiamente acusatorio, y también la provincia de Santa Fe no sigue el modelo cordobés. A nivel regional, los países de la región
de nuevo, salvo el caso costarricense, no adoptan el modelo cordobés. Entonces, tenemos para fines de los 70, comienzos de los 80, tenemos una región latinoamericana, por lo menos si hablamos de la región latinoamericana de habla hispana, que básicamente mantiene en su gran mayoría un código o un modelo procesal penal que la doctrina ha catalogado como inquisitivo por las razones que yo mencionaba antes. Esto comienza a cambiar una vez más a fines de los 70 y comienzos de los 80 por una serie de motivos. Primero, que hay un instituto de procesal penal para Iberoamérica, instituto que, de, se, perdón, un instituto de procesal para Iberoamérica, el Instituto Procesal para Iberoamérica, que tiene como una de sus funciones la adopción de códigos modelos. En ese sentido, uno de los proyectos del Instituto Procesal de Derecho Procesal Iberoamericano fue la adopción de un código de procedimiento penal modelo. La tarea fue inicialmente encargada a juristas cordobeses, incluyendo dentro de ella a Jorge Clarío Olmedo, que nunca termina un proyecto. El proyecto finalmente es encargado a otro jurista cordobés, Julio Mayer, jurista argentino que había estudiado con Alfredo Vélez Mariconde y con Jorge Clarío Olmedo, también como uno de sus maestros en la Universidad de Córdoba. Hay más disquisiciones para hacer ahí, pero no importan, no son tan importantes para nuestros propósitos. Y Julio Mayer, que también trabaja con algunos otros juristas, digamos, en una comisión, y comienza entonces a trabajar en este código modelo. Entre tanto, lo que ocurre en la región es que en los 80 las dictaduras latinoamericanas terminan, por lo menos en muchos países. En Argentina, por ejemplo, la dictadura termina el 10 de diciembre de 1983, año en el cual asume Raúl Alfonsín como presidente. Y como parte de la transición democrática en Argentina, el presidente Alfonsín crea el Consejo para la Consolidación de la Democracia. Consejo para la Consolidación de la Democracia, que tiene como una de sus funciones o una de sus tareas o uno de sus proyectos la elaboración de un nuevo Código Procesal Penal de la Nación, con la idea que el viejo código inquisitivo de 1889 no reflejaba valores democráticos, incluyendo dentro de eso un derecho a acceso a la justicia. El derecho de acceso a la justicia. Sí tenía, y esto es importante aclararlo, el viejo Código Procesal Penal de Procedimiento Penal en Argentina, la posibilidad de que la víctima se constituyera como querellante en el proceso. O sea, si hablamos de la posibilidad de participar en el proceso como uno de los derechos que da acceso a la justicia para las víctimas, esta es una institución de vieja lata en América Latina, porque muchas jurisdicciones permitían a la víctima presentarse como querellante en el proceso, digamos, ser una especie de acusador privado con derecho a pedir distintas medidas de prueba o participar de distintas formas dentro del proceso. Pero donde el acceso a la justicia estaba muy limitado en el viejo código, tenía que ver sobre todo con los derechos del imputado, porque el imputado tenía derechos muy limitados frente a la policía, derechos muy limitados en la etapa de instrucción, y solo en la etapa del plenario de juzgamiento el imputado tenía derechos más amplios que le permitían defenderse, pero aún en esa etapa, como el juicio no era oral público y contradictorio, el imputado o acusado podía llegar a ser condenado sin haber conocido a su juez o habiendo conocido a su juez de un modo muy breve y superficial. Entonces, en este sentido, el viejo código de procedimiento, con su estructura escrita y secreta, no permitía un ejercicio del derecho al acceso a la justicia como el que establecen distintos estándares internacionales. Incluso no podría decir esto respecto de la víctima.
aun cuando la víctima de nuevo pudiera ser un querellante o un actor civil en algunos sistemas, pero de nuevo, dentro de una estructura procesal penal con todas las limitaciones que yo describía antes. Mayer, cuando comienza a trabajar en el proyecto de Código Procesal Penal para Argentina en los 1980, decide entonces crear un modelo procesal distinto del inquisitivo y distinto también del sistema cordobés. Sin duda que el proyecto, lo que pasó a llamarse el proyecto Mayer para Argentina, ¿no? O proyecto de 1986, mantenía un juicio oral que tenía bastante fuerte, una inspiración bastante fuerte del Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba de 1939 que yo les describía antes, porque este era un juicio oral público y contradictorio, en donde el tribunal tenía un rol importante en determinar qué prueba iba a ser producida y en qué orden y en el interrogatorio de testigos y peritos y demás. Pero aún en esa etapa, en la etapa de juicio oral público y contradictorio, Mayer introduce importantes novedades. Una de las que introduce para el proyecto del 86 es la posibilidad de tener tribunales de escabinos, o sea, tribunales compuestos por jueces profesionales y jueces legos. Dentro de ese contexto y de un modo original, Mayer lo que decide, él quería tener una mayoría de jueces profesionales, porque le parecía que eso era importante para poder aplicar el derecho. Mayer tenía una concepción, si se quiere, del derecho como ciencia. Y entonces tener jueces profesionales, una mayoría de jueces profesionales era importante para él, pero a la vez, por lo menos en eso, en los años 80, ¿no? Pero a la vez no quería tener una mayoría de jueces profesionales, pero no en el sentido de ser abogados, digamos, gente con formación de derecho, sino que no quería tener una mayoría de jueces que fueran jueces profesionales permanentes dentro del Poder Judicial, porque quería que que estos tribunales escabinados tuvieran una mayoría de ciudadanos comunes, digamos, que no empleados del Poder Judicial. Entonces, de un modo creativo, en ese proyecto, por ejemplo, lo que hace Mayer es crear un tribunal escabinado de 5 miembros, con 2 jueces profesionales permanentes, digamos, miembros del Poder Judicial, 2 jueces legos, 2 jueces no entrenados en derecho, y después el quinto miembro iba a ser un abogado, con lo cual esta persona iba a tener formación en derecho, pero no era parte del Poder Judicial. Hay muchas otras novedades que introduce el proyecto del 86. Por ejemplo, elimina el juez de instrucción e introduce un fiscal que ahora está a cargo de la investigación penal preparatoria, de un modo que básicamente intenta desdoblar claramente la función de persecución y acusación de la función de juzgamiento. Entonces, la idea de Mayer era crear un fiscal que estuviera, o un ministerio público fiscal, que estuviera a cargo de la investigación penal preparatoria e instrucción, y que el rol del juez durante esa etapa estuviera limitado a decidir sobre los derechos del imputado, incluyendo el derecho a estar en libertad durante el proceso. Mayer, de este modo, creía que iba a aumentar el acceso a la justicia de una doble manera. Primero, para aumentar el acceso a la justicia del acusado, si se quiere, o del imputado, porque la preocupación con el viejo juez de instrucción es que el juez de instrucción no era suficientemente imparcial respecto de la defensa, porque es psicológicamente imposible, digamos, ser un buen acusador o un buen investigador y ser un buen juez, según el razonamiento de Mayer de esa época. Entonces, al desdoblar más claramente las funciones de persecución y de juzgamiento, esto permitía tener un juez durante la instrucción más imparcial y un mejor ejercicio del derecho de defensa para el acusado. Mayer también
pensaba que este desdoblamiento iba a permitir a los sistemas penales latinoamericanos o al argentino en particular ser más eficientes. ¿Por qué? Y porque del mismo modo que es imposible ser un investigador y un buen juzgador, o era imposible según Mayer, bueno, las dos funciones estaban en tensión, en desmedro también del buen investigador, ¿no? Entonces, la idea acá era que al desdoblar las dos funciones, el Ministerio Público Fiscal podría realizar investigaciones más eficientes, en la medida en que consideramos que la persecución penal y el castigo por la comisión de delitos penales es una forma de dar acceso a la justicia a las víctimas de delitos. Entonces, esta reforma prometía mayor acceso a la justicia para víctimas de delitos. El sistema y la reforma también incluía la posibilidad de que la víctima se constituyera en querellante, aunque en un querellante adhesivo inicialmente en el proyecto del 86, y también incluía otras reformas que es importante mencionar. Por ejemplo, la introducción del principio de oportunidad, en contraste con el principio de legalidad procesal que había regido en la gran mayoría de los países de la región hasta ese entonces, incluyendo en la República Argentina, principio de oportunidad que Mayer pensaba iba a permitirle al sistema desestimar los casos menores y concentrarse en los casos de mayor importancia social, aumentando entonces también la eficiencia del sistema respecto de esos casos y dando más acceso a la justicia a las víctimas de delitos en ese sentido. Había otras novedades que introdujo el proyecto del 86. Por ejemplo, introdujo también la posibilidad de un procedimiento monitorio, una especie de plea bargaining, si ustedes quieren, que permitía, para casos menores, ¿no? Que permitía llegar a una condena sin juicio. También la suspensión del juicio a prueba, digamos, la posibilidad de suspender la tramitación del caso sometido al cumplimiento de ciertas condiciones por parte del imputado, y si el imputado cumplía esas condiciones, entonces el caso era finalmente desestimado. Estas fueron algunas de las novedades que introdujo el proyecto Mayer del 86, proyecto del 86 que no llegó a, no, no, no fue aprobado nunca por el Congreso argentino. Por razones políticas, digamos, el Senado estaba controlado por el peronismo en esa época, el gobierno de Alfonsín era de origen radical y el proyecto entonces nunca fue aprobado por el Congreso argentino. Sin embargo, lo que hizo Mayer fue convertir ese proyecto del 86 que yo venía describiendo, lo convierte en el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica. O sea, retoma el proyecto del Instituto de Derecho Procesal Penal para Iberoamérica y convierte, con la ayuda de algunos otros juristas, incluyendo, por ejemplo, Ada Pellegrini Grinover de Brasil, lo convierte en un Código Procesal Penal Modelo para toda la región, que sigue básicamente la estructura que yo explicaba antes, aunque, por ejemplo, incluye un apéndice y en el apéndice existe la posibilidad para el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica que el juicio fuera frente a un tribunal escabinado, pero también como otra posibilidad que el juicio fuera ante un jurado popular puro, mostrando también que Mayer estaba abierto a esa posibilidad. Una vez que esto ocurre, lo que sucede a continuación es que otros países de América Latina también estaban en transiciones a la democracia. Entre estos países, por ejemplo, nos encontramos a Guatemala. Guatemala que estaba en un proceso de transición democrática y que también estaba no solo en un proceso de transición democrática, sino también en un proceso tratar de terminar de la guerra civil, ¿no? Digamos, un proceso de guerra civil, de conflicto armado dentro del país. Dentro de Guatemala, el presidente de la Corte Suprema de Guatemala, Edmundo Vázquez, entonces considera que es necesario cambiar el código guatemalteco, adoptarlo
a los principios más democráticos, si se quiere más de acceso a la justicia, si se quiere que Mayer planteaba, ¿no? Con su Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica. Edmundo Vázquez entonces contrata a Julio Mayer para redactar un Código Procesal Penal para Guatemala. Mayer trae con él a Alberto Binder, un actor muy importante en el proceso de reformas procesales penales acusatorias latinoamericanas, perdonen. Y Alberto Binder, esencialmente, junto con Mayer, redactan el Código Procesal Penal de Guatemala, por supuesto con mucho input por parte de distintas personas en Guatemala, Código Procesal Penal que es aprobado en 1992 y entra en vigencia en 1994. Entre tanto, la otra cosa que ocurre, bueno, es que otros países de América Latina también siguen ese recorrido. Por ejemplo, Costa Rica, que había sido líder en la región con la adopción de un código que sería el Código de Córdoba de 1939, ¿no? Digamos, a la que me refería antes, reemplaza a Costa Rica entonces su código de 1973 por un nuevo código en 1996 que sigue a líneas generales los rasgos del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica. Y el otro fenómeno que ocurre en la región en ese entonces es que Estados Unidos vuelve a trabajar en temas de reformas legales y reformas judiciales en América Latina desde los años 80. Estados Unidos había trabajado en ese tipo de reformas en los años 60, comienzos de los 70, cuando las dictaduras latinoamericanas se imponen en la región, terminan su intervención en esos procesos de reforma a Estados Unidos, para no ser cómplice de las dictaduras, aunque por supuesto la participación de Estados Unidos sin duda fue cómplice de algunas dictaduras en América Latina, ¿no? Como está bien documentado, por ejemplo, en el caso chileno y bueno, en otros países también. Pero básicamente Estados Unidos termina con su intervención o su participación en materia de reforma judicial y reformas legales a mediados de los 70, comienzos a mediados de los 70, pero en los años 80 ocurren una serie de cosas que hace que Estados Unidos vuelva a trabajar en ese área. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, esencialmente la situación en El Salvador generaba mucho interés en América Latina. Recuerden que Nicaragua, con la Revolución Sandinista, había adoptado entonces un régimen, si se quiere, socialista en ese país. En El Salvador, la guerrilla salvadoreña estaba fuerte militarmente, y Estados Unidos entonces, con su objetivo geopolítico de limitar la expansión del comunismo, de limitar la expansión de la Unión Soviética y la influencia soviética en América Latina, básicamente prestaba ayuda militar al ejército salvadoreño. Ejército salvadoreño que, sin embargo, había sido acusado de cometer distintas violaciones a los derechos humanos, incluyendo el homicidio de una serie de ciudadanos estadounidenses. Y entonces el Congreso estadounidense, básicamente durante los años de Reagan, supedita la aprobación de ayuda militar para el ejército salvadoreño a que también la ayuda a El Salvador tuviera una pata de derechos humanos, si se quiere. Y en ese contexto, Estados Unidos entonces se comienza a interesar nuevamente por las reformas legales y reformas judiciales. En un momento, estos dos series de actores se juntan, se encuentran. Alberto Binder se encuentra con gente de USAID, ¿no? De la agencia estadounidense para el desarrollo internacional. Y básicamente lo que ocurre es que Binder, hasta ese entonces Estados Unidos venía invirtiendo básicamente en infraestructura, en edificios, computadoras, cuestiones logísticas. Binder les dice, miren, por más plata que pongan en este tipo de cuestiones, no va a haber una mejora sustancial hasta que no cambien los sistemas procesales. Entonces ahí es que Binder convence a USAID de que es necesario que empujar, apoyar procesos de
reformas procesales penales acusatorias que tuvieran las características del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica que yo describía con anterioridad. En este contexto, entonces, USAID y la red de juristas latinoamericanos encabezada por Binder, por ciertos juristas importantes en Costa Rica, Binder y Mayer en Argentina y otros, se ponen a trabajar entonces juntos en distintos países para básicamente apoyar la redacción de nuevos códigos procesales penales más acusatorios y que estos códigos reemplazaran a los viejos sistemas inquisitivos de los que hablaba antes. De este modo trabajan, por ejemplo, en El Salvador, que adopta un código procesal penal en 1997. De este modo, por ejemplo, trabajan también en Bolivia, que adopta un código procesal penal más acusatorio en 1999. De este modo trabajan, por ejemplo, en Paraguay, que adopta un código procesal penal más acusatorio en 1998. Y la lista continúa. Esencialmente, todos los países de la región, todos los países de la región de habla hispana, introdujeron, con la excepción de Argentina, pero ahora incluso Argentina, de un modo que yo puedo explicar un poco más adelante, pero todos los países de la región de habla hispana introdujeron nuevos códigos procesales que todos ellos han descrito como códigos procesales penales acusatorios. En Argentina, esto también ha ocurrido a nivel de las provincias argentinas, incluyendo a nivel, por ejemplo, de provincia de Buenos Aires, dentro de Argentina, pero también la provincia de Córdoba en 1991, provincia de Tucumán en 1991 y distintas provincias argentinas. A nivel nacional y federal específicamente, hay un nuevo Código Procesal Penal Federal en Argentina, pero todavía no ha entrado, que es descrito como acusatorio, pero que todavía no ha entrado en vigencia en toda la región. Esta ola de reformas luego tiene distintas generaciones, ¿no? Y esto es importante resaltarlo. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, hay distintas innovaciones en este marco. Hay, por ejemplo, una serie de una tendencia dentro de las reformas latinoamericanas a darle más poder a la víctima, ¿no? Y esto tiene que ver con cuestiones de derecho a la justicia. Por ejemplo, el Código Dominicano, Procesal Penal de la República Dominicana del 2002, es un ejemplo de un código que le da muchos poderes a la víctima para poder ser parte en el proceso penal, ¿no? Y que también introduce mucha institución. Como la mediación y otras, para darle más poderes y ámbitos a la víctima, ¿no? Para poder tener una buena resolución del caso penal. Pero hay otros países que también lideran, y en este sentido es importante resaltar el caso chileno que adopta una reforma procesal penal. Más tarde, o sea, si el código de Córdoba en Argentina es del año 91, Chile, el código procesal penal recién entra en vigencia paulatinamente, región por región en Chile, entre los años 2000 y 2005. Pero el código chileno introduce una serie de novedades en el ámbito de las reformas acusatorias latinoamericanas que también creo son importantes resaltar como desde un punto de vista de acceso a la justicia. Por ejemplo, introducen el sistema de audiencias en la etapa preliminar o etapa de instrucción. Con lo cual, no solo entonces ahora el juicio oral público y contradictorio o el juicio en sí es público, sino que también ahora todas las audiencias en Chile, ¿no? Durante la etapa de investigación preliminar también son públicas, ¿no? Y en la medida en que, digamos, esto entonces aumenta la transparencia de la administración de justicia, esto también aumenta el acceso a la justicia ahora por parte de toda la sociedad. Y en Chile también la otra cosa que ocurre muy importante, digamos, estas ideas en la reforma chilena entonces comienzan a influenciar reformas más tardías dentro de
dentro de la región, y otras reformas o otro desarrollo importante que para mencionar es el CEJA, el Centro de Estudios para la Justicia en las Américas, CEJA, que es creado, digamos, bajo el paraguas de la OEA, que tiene como una de sus funciones estudiar los procesos de reformas acusatorias en América Latina, que se establece en Santiago, en Chile, y que le permite, junto con las innovaciones en materia procesal penal de su Código Procesal Penal del 2002-2005, le permite a distintos juristas chilenos convertirse también en líderes en la materia en la región. Entre tanto, en Estados Unidos también ha habido cambios importantes porque, si bien inicialmente la principal agencia en Estados Unidos que trabajó en materia de reforma procesal penal en América Latina era USAID, con una aproximación, si se quiere, más desarrollista, ¿no? Más de intentar ayudar a países de América Latina a desarrollarse, ¿no? Como sociedades, ¿no? Y a mejorar el acceso a la justicia en esos lugares. A otras agencias comienzan a tener una participación más activa, incluyendo, por ejemplo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que se interesa en el tema, que considera que estas reformas son una forma de avanzar la agenda del Departamento de Justicia en América Latina. En este sentido, por ejemplo, es importante mencionar la reforma colombiana. Adoptó un nuevo Código Procesal Penal en el año 2004, en una comisión integrada por una serie de juristas colombianos, como Jaime Granados y otros, pero también con participación de la embajada estadounidense, por lo menos en las discusiones sobre ese código, con miembros viniendo del Departamento de Justicia dentro de la embajada estadounidense siendo partícipes en esas conversaciones. Entonces, para resumir, si se quiere, lo que he contado hasta ahora, lo que observamos entonces en América Latina en las últimas 3 décadas, en las últimas 3 décadas, es una ola de reformas procesales penales acusatorias que intentan aumentar el acceso a la justicia, tanto de víctimas como de imputados, como por parte de la sociedad, mediante una serie de reformas que incluyeron la adopción de un juicio oral público y contradictorio, en algunos casos con jurados o con tribunales escabinados, pero muchos otros no. Juicio oral público y contradictorio que en generaciones más tardías de reformas le da cada vez más un rol pasivo al tribunal, pone a las partes, a la fiscalía, a la defensa y eventualmente a la víctima y al actor civil como partes, como controladoras del juicio oral, o sea, ellos pueden presentar su propia prueba, el juicio se comienza a estructurar como caso de la fiscalía y como caso de la defensa, se introduce en distintos sistemas el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio, los testigos pasan a ser testigos de parte, pueden las partes también introducir sus propios peritos. En fin, el juicio oral, que inicialmente en el código de Mayer del 86, en el proyecto de Mayer del 86, todavía seguía el viejo sistema cordobés, que seguía el viejo sistema italiano, que seguía el viejo sistema francés. En realidad comienza entonces el juicio oral a estructurarse de un modo más y más acusatorio, con las partes teniendo control del juicio, cada una presentando su caso, y el rol del tribunal cada vez más estando limitado a decidir las cuestiones presentadas por las partes, pero con muy limitados poderes, por ejemplo, respecto de poder interrogar a los testigos, a punto tal que en alguna de estas reformas está prohibido que el tribunal interrogue testigos, y aun aquellas que lo permiten, en algunos casos, lo permiten solo de modo excepcional. Las reformas entonces también incluyen la creación de fiscales investigadores, ¿no? Digamos, como describía antes, ¿no? Fiscales que están a cargo de la investigación, con un juez de garantías, digamos, durante la instrucción, que decide sobre los derechos del imputado,
Muchas de esas reformas ahora también tienen un sistema de audiencias, ¿no? Siguiendo el modelo chileno que mencionaba antes. Y también estas reformas tienden en general a adoptar el principio de oportunidad, como describí antes, cuestiones que introdujo el código de Mayer, tienden a adoptar también el procedimiento abreviado, tiene distintos nombres, pero equivalentes del plea bargaining, ¿no? Digamos, formas de llegar a condenas penales sin juicio, sin el juicio oral público contradictorio, ¿no? Mediante, en general, típicamente el consentimiento del imputado o del acusado y un acuerdo entre las partes. También incluyen otros mecanismos, como por ejemplo la suspensión del juicio a prueba, ¿no? Como me explicaba antes, pero también distintos mecanismos alternativos de solución de los conflictos intentaban dar salidas no punitivas, no penales para la resolución de estos casos. Esto es entonces en términos de su contenido y en términos de su difusión. La difusión en América Latina fue facilitada de estas reformas fue facilitada porque básicamente estas reformas prometían a la vez más debido proceso, más eficiencia y más transparencia. Entonces, en una región preocupada por el delito, ya sea por un aumento real o, digamos, por una percepción, digamos, de un aumento del delito, cuando los políticos estaban buscando por solución respecto de esto, la idea entonces de introducir un código acusatorio era una de las formas que, en las que, en teoría al menos, se podía dar respuesta respecto de esta preocupación. O cuando los políticos tenían preocupación por el debido proceso dentro de procesos de transición democrática, del mismo modo, los reformadores, ¿no? Que operaron a nivel regional y a nivel de cada lugar local, podían entonces decir, bueno, si usted introduce un código acusatorio, esto va a permitir respetar estándares de debido proceso de un mejor modo. O, por ejemplo, lugares donde había preocupación por la transparencia, como por ejemplo podía ser el caso de Venezuela antes de la asunción del presidente Chávez en ese país, estas reformas prometían más transparencia mediante juicios orales públicos y contradictorios, mediante audiencias orales durante la etapa de instrucción, etc. Entonces, los reformadores básicamente pensaban que que estas reformas iban a traer mejoras en estos tres frentes. Esto entonces a nivel de y de este modo convencieron a los políticos para la adopción de estos de estos códigos más acusatorios. Estas entonces fueron algunas de las reformas en la región. Vinieron acompañadas por la creación o el fortalecimiento de fiscalías. Por ejemplo, Chile no tenía siquiera una fiscalía, un Ministerio Público Fiscal, bajo su viejo Código de Procedimiento Penal de 1906. Entonces, como preparación para la reforma acusatoria, el Ministerio Público Fiscal fue creado en la segunda mitad de los 90. Había otros lugares como Argentina en donde sí había una Procuración General de la Nación, ¿no? Digamos, el Ministerio Público Fiscal, pero esto fue fortalecido y le fue otorgado, de hecho, jerarquía constitucional en Argentina, ¿no? Con la reforma constitucional de 1994 en ese país. En algunos países también ha habido un fortalecimiento de la defensa, ¿no? Y de la defensa pública en particular, aunque con altibajos dependiendo de las distintas etapas. Esto entonces en términos de cuál ha sido el contenido de las reformas acusatorias en América Latina y en términos también de han sido los motivos por los cuales básicamente todos los países de habla hispana de América Latina, tal vez con la excepción de Cuba, pero todos los países de habla hispana de América Latina han introducido en los últimos 30 años nuevos códigos procesales penales que en todos los países de la región han sido descritos como códigos procesales penales acusatorios. El siguiente tema del que querría hablar con ustedes es el tema de
si estas reformas han o no han tenido éxito. O, si se quiere, presentado de otra manera, si es que estas reformas han o no han podido cumplir con sus promesas. Y las reformas de las promesas, las promesas de las reformas han sido varias. Yo ya las he descrito en líneas generales, pero sin lugar a dudas incluían al menos cinco promesas. Primero, la reducción de la duración de los procesos, ¿no? Porque la idea era que la introducción de códigos acusatorios iba a permitir desformalizar los procesos, con lo cual los iba a acelerar, ¿no? Mediante el sistema de audiencias, un sistema de juicio oral y público, la reducción del peso del expediente y demás, y esto iba a permitir desformalizar la investigación y el proceso penal en general. La introducción también de mecanismos como el procedimiento abreviado y otros mecanismos también iban a permitir acelerar los tiempos del proceso. Segunda promesa de las reformas era que iban a mejorar la calidad de las investigaciones penales por las razones que yo describí antes, con ministerios públicos fiscales fuertes, ahora dedicados de un modo exclusivo a la investigación, ¿no? Y las cuestiones de juzgamiento durante la investigación preliminar iban a estar a cargo de un juez de garantías, ¿no? No iba a haber una tensión entre los dos roles. Una reducción del sistema del porcentaje de presos sin condena era otra promesa de las reformas, promesa que en parte venía acompañada por la idea de que estas reformas protegían el principio de inocencia de un modo más fuerte y muchas de ellas al menos tenían regulaciones en materia de prisión preventiva más garantistas, si se quiere, más protectora de los derechos del imputado. Cuarto, las reformas prometían mejorar los estándares de debido proceso y la imparcialidad del tribunal, por los motivos que yo decía antes, ¿no? Digamos, al separar más claramente las funciones de persecución y de juzgamiento, esto iba a permitir a los tribunales ser más imparciales y permitir un mejor ejercicio del derecho de defensa. Y finalmente, quinto, las reformas iban a traer más transparencia y de esa manera iban a permitir disminuir la corrupción en la administración de justicia. Respecto a estas reformas y estas promesas de las reformas, si a alguno le interesa, hay distintas evaluaciones. Se han realizado distintas evaluaciones en la región, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer. Yo voy a hablar aquí de el CEJA. Si alguien quiere consultar, es un buen lugar para comenzar porque tiene muchos proyectos de investigación de seguimiento de las reformas. Ha habido algunos otros, pero la verdad es que falta mucho trabajo en el área. Yo voy a hablar ahora de dos estudios que yo he realizado, porque los conozco de un modo más directo, que creo que en líneas generales son consistentes con los resultados que han encontrado otros estudios de evaluación de las reformas en la región. En línea uno, el primero de estos estudios es un estudio que yo realicé es algo que yo escribí con Marcelo Bergman. Este es un artículo que salió publicado con el título de El nuevo Código Procesal Penal Nacional Acusatorio, aportes empíricos para la discusión en base a la experiencia en Provincia de Buenos Aires. El artículo salió publicado en la revista de Derecho Procesal Penal de Rubinsal hace algunos años, bajo la dirección de Edgardo Dona y Ángela Ledesma. Básicamente, esto es un estudio que compara respuestas de presos, o sea, gente que fue juzgada y condenada bajo dos sistemas distintos. Un sistema es el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires en Argentina, que típicamente es descrito como una reforma acusatoria, digamos, que presenta muchos de los rasgos de las reformas latinoamericanas que yo estaba describiendo antes. Y luego, el otro grupo de presos encuestados habían sido juzgados y condenados bajo el Código de Procedimiento Penal de la Nación Argentina, Ley 23.984, que se
seguía un código más mixto, un proyecto más mixto, más como dentro de la tradición del código de Córdoba de 1939 y del código italiano de 1930 y también el italiano de 1913 y también el código de instrucción criminal francés de 1808, ¿no? Este código de procedimiento procesal penal de la Nación, Ley 23.984, en Argentina es adoptado en 1991, una vez que el Congreso argentino decide no seguir el proyecto de Mayer. En 1991, con un nuevo gobierno, con una nueva administración del presidente Menem, decide el Congreso sí adoptar un código, pero no el modelo de Mayer más acusatorio que da base a las reformas acusatorias en América Latina, sino un código mixto, si se quiere, con las características que yo describía antes. Entonces, el primer estudio básicamente compara las percepciones de los presos juzgados bajo estos dos sistemas. Con la idea de que, bueno, tal vez uno podía encontrar diferencias significativas entre los dos sistemas. En líneas generales, si uno se concentra en, antes de entrar a describir algunos de los resultados de este estudio, si uno se concentra en estos cinco objetivos de las reformas que yo describía antes, yo diría lo siguiente, diría que por lo que sabemos, de nuevo, falta mucho trabajo por hacer en materia empírica, pero basado en los estudios que tenemos hasta el día de hoy, respecto del primer objetivo, la reducción de los tiempos del proceso, aparentemente en distintos países de América Latina observamos este efecto de la introducción de las reformas. En buena medida por los nuevos procedimientos abreviados, por los nuevos procedimientos abreviados, ¿no? Parecidos al plea bargaining, que permiten dar una resolución muy rápida a los casos penales, por lo menos en algunas jurisdicciones, y llegar a una condena de un modo muy rápido. Respecto de mejorar la calidad de las investigaciones, los resultados en esta materia parecen haber sido menos promisorios o más mixtos, si se quiere. No hay evidencia clara de una mejora sustancial en las investigaciones, en la calidad de las investigaciones penales en América Latina. Respecto de la disminución el uso de la prisión preventiva y el porcentaje de presos sin condena, en líneas generales, la introducción de las reformas disminuyó el porcentaje de presos sin condenas, pero es importante mencionar dos cosas en ese sentido que hacen que este logro, si se quiere, de las reformas, ¿no? O el alcanzar este objetivo por parte de las reformas en muchos países no necesariamente sea acorde con el objetivo inicial de los reformadores. ¿Cuáles son las dos aclaraciones que quería hacer en este sentido? Primero que es posible al menos que en algunas de estas jurisdicciones haya habido una reducción de los presos sin condena porque ha habido una reducción de los tiempos del proceso. Es decir, no es que el sistema sea en sí más garantista, no es que en sí el principio de inocencia esté más respetado, que las regulaciones de prisión preventiva sean más protectoras de los derechos del imputado, como son aplicadas, ¿no? En distintos países sean más protectoras de los derechos del imputado, sino que al disminuir los tiempos del proceso, bueno, también disminuyen la cantidad de presos sin condena, porque hay un mayor porcentaje de presos que son condenados más rápido. Y eso hace entonces que el porcentaje de presos sin condenas, si bien disminuye, no es que el número total de presos haya disminuido. Y de hecho, lo que uno observa, al menos en algunas jurisdicciones de América Latina, es que el número total de presos ha aumentado. Entonces, por ejemplo, en Chile aumentó mucho el número de presos. Si ustedes quieren bibliografía en este sentido, pueden chequear el trabajo, por ejemplo, de Javier Bielenman en Chile o la compilación que ha hecho Máximo Sosso sobre distintos sistemas y reformas procesales penales en la región. Con lo cual, sí, el porcentaje de presos sin condenas disminuyó, pero el total de presos aumentó. Entonces, para reformadores que al menos en buena medida estaban impulsados por ideas de disminuir la punitividad del sistema penal,
las reformas han acompañado como mínimo, digamos, si es que han causado, es una cuestión mucho más complicada de establecer, pero han acompañado como mínimo procesos de aumento de la punitividad, de aumento de la cantidad de personas en prisión. Entonces, esto es como tercer resultado en líneas generales. Respecto del cuarto resultado, o de la cuarta promesa, mejorar los estándares de debido proceso, creo que, digamos, si bien los resultados han sido mixtos, el hecho de que ha habido juicios orales y públicos, en cierta medida sí ha mejorado estos estándares, ¿no? Cuando los casos son resueltos de esta manera. O sea, el problema, sin embargo, y voy a hablar posiblemente más de esto más adelante, es que una de las ironías, si se quiere, de la reforma, y esto también tiene que ver con la quinta promesa, la de mayor transparencia. Sí, los juicios orales han traído más transparencia cuando ocurren, pero lo que ha pasado en muchos países de la región es que las reformas acusatorias que prometían poner el juicio oral público contradictorio como eje central o como pilar central para el juzgamiento de casos penales, también trajeron con ellas un procedimiento abreviado, ¿no? Plea bargaining, tiene distintas denominaciones en distintos países, que básicamente permite llegar a condenas sin juicio oral público contradictorio en procesos que no son transparentes y que no necesariamente respetan los estándares de debido proceso, porque una de sus características es que el imputado, al aceptar la aplicación de este procedimiento, está renunciando a su derecho a un juicio oral y público, ¿no? Con todos los derechos que ello trae, con lo cual, si bien de nuevo, cuando hay juicios orales y públicos o audiencias públicas, uno puede decir, bueno, los estándares de debido proceso mejoraron, la transparencia del sistema mejoró, lo cierto es que en muchos sistemas ha habido un uso muy amplio del procedimiento abreviado, y el procedimiento abreviado se ha convertido en el sistema, y este no es un sistema que sea particularmente respetuoso del debido proceso o que sea particularmente transparente. Por ejemplo, en provincia de Santa Fe, un 98% de los casos bajo el nuevo sistema acusatorio son resueltos de esta manera. Estamos haciendo una colección con Máximo Soso sobre esto, con distintos autores, con estudios empíricos sobre Argentina, Chile y Colombia, si alguno está interesado, que debería ser publicada dentro de no mucho tiempo. Bien, ahora, yendo a los estudios de los que yo participé, de los que les quería hablar, porque lo que acabo de hacer es una especie de resumen de alguna de los estudios que ha habido, y ha habido distintos estudios, trabajo de Lidia Tiede, se puede consultar en este momento, en esta materia, el trabajo, ciertos trabajos sobre México y la reducción de la tortura en México también pueden ser consultados en este contexto. Pero quería hablarles entonces primero del trabajo este que hicimos con Berman sobre comparación de encuestas de presos en los dos sistemas, en donde básicamente lo que encontramos es resultados no necesariamente muy alentadores. Por ejemplo, respecto de la duración del proceso, el promedio era de 16 meses, según las encuestas de presos para la justicia nacional, o sea, para el sistema más mixto, ¿no? Del Código de Procedimiento Procesal Penal de la Nación, Ley 23.984, y 18 meses para provincia. O, por ejemplo, respecto de la calidad de la investigación, 59.3% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 45.8% en la provincia de Buenos Aires, provincia con un código más acusatorio, reportan que se los ha detenido en el lugar donde ocurrieron los hechos o cerca del lugar donde ocurrieron los hechos. Esto puede ser una proxy, se quiere, una forma de medir la eficiencia de la investigación, ¿no? Porque mientras más eficiente sea la investigación, uno esperaría que debería haber menos delitos descubiertos in fraganti, ¿no? Y el sistema debería tener una mayor capacidad para investigar casos penales
que no son resueltos infraganti, ¿no? Digamos, con las manos en la masa, si se quiere, ¿no? Durante la comisión del delito. Respecto de la prisión preventiva, efectivamente en provincia el porcentaje de presos sin condenas se redujo sustancialmente entre el año 2005 y el 2012, pasó de un 84,4% a un 58%, pero en buena medida esto puede haber sido no tanto resultado de la reforma acusatoria inicial en provincia de Buenos Aires, que es de fines de los 90, sino el resultado de la introducción del procedimiento para casos en flagrancia, procedimiento que fue introducido como prueba piloto traída de Chile, de hecho, inicialmente en Mar del Plata, en la ciudad de Mar del Plata, en Argentina, dentro de la provincia de Buenos Aires, y que después se expande al resto de la provincia, que permite entonces un juzgamiento más acelerado de los casos en flagrancia, lo cual hace entonces de nuevo que disminuye el número de presos sin condena, pero no necesariamente el número de presos. El número de presos aumentó, por lo menos dentro de estos periodos, pero sí se redujo el porcentaje de ellos, porque el sistema adquirió herramientas para llegar a condenas de un modo más rápido. Respecto de los estándares de debido proceso, por ejemplo, las encuestas estas de presos que yo les decía revelan que, por ejemplo, si le informaron que tenían derecho a realizar una llamada al acusado una vez que o al imputado una vez que fue detenido, números muy similares entre los dos sistemas, 16,6% en Ciudad de Buenos Aires, 17,2% en provincia, casi los mismos números. Es que le dijeron, en la policía le dijeron que tenía derecho a un abogado. Sí, números muy similares de vuelta, 52% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 50,6% en Provincia de Buenos Aires. En la policía le dijeron que tenía derecho a declarar, porcentajes muy similares en los dos lugares, más o menos de un 44%. Es que usted se declaró culpable ante la policía, porcentajes muy similares de un 34-35% en los dos lugares. Es que estuvo incomunicado más. Porcentajes, ahí hay algunas diferencias con mayor incomunicación en Ciudad de Buenos Aires que en provincia. Respecto de si alguien lo golpeó o utilizó la fuerza física para obligarlo a declarar o cambiar su declaración, números relativamente similares, más o menos en los 40 y pico%, digamos, de que la policía, según estas encuestas, golpeó o utilizó fuerza física respecto del imputado. Es que estaba presente su abogado al momento de rendir su primera declaración indagatoria, números más elevados de un 82% en el sistema mixto de Ciudad Autónoma de Buenos Aires que bajo el Código Procesal Penal de la Nación, ¿no? Ley 23.984, hay ciertas. Ciertas cuestiones que tienen que ver con el derecho argentino en las que no me voy a meter, porque la Ciudad de Buenos Aires también tiene su propio código procesal distinto, pero para casos menores, esto ha sido históricamente y respecto al periodo en el que del que estoy hablando, es que su abogado principal, hay otras cuestiones que tienen que ver también con el debido proceso, por ejemplo, de todos los abogados que tuvo, alguno de ellos le aconsejaba antes de las audiencias, números muy similares, 62-63% en los dos sistemas. De todos los abogados que tuvo, alguno le explicaba qué estaba pasando durante las audiencias, 65% en los dos sistemas. De todos los abogados que tuvo, alguno de ellos presentó pruebas en el juicio, menos en un poco menos en el sistema mixto de Ciudad de Buenos Aires que en el sistema de provincia, 38,9% versus 45,5%. De todos los abogados que tuvo, alguno de ellos presentó una apelación o una nulidad, porcentajes muy similares, cerca del 30% en los dos sistemas. Durante el tiempo que duró el proceso, ¿qué tanto se sintió defendido por su abogado? Muy poco, nada, un mayor porcentaje de imputados diciendo, de acusados condenados,
diciendo que se sintieron poco o nada en provincia de Buenos Aires, con un sistema más acusatorio, 57%, que en un sistema como el mixto de Ciudad de Buenos Aires, con un 52.2%. En resumen, en los dos sistemas encontramos resultados más o menos parecidos, con algunas diferencias aquí y allá, pero no diferencias sustanciales, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el tema de justicia procesal, ¿no? Si uno lo piensa en acceso a la justicia y debido proceso, es que ¿cuál es la percepción de los acusados respecto de la actuación de la policía y de la fiscalía y del juez? Por ejemplo, la calificación del juez es la misma en las encuestas, ¿no? En promedio, ¿no? Es la misma en las encuestas de provincia de Buenos Aires, con un sistema más acusatorio, y en el sistema de Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En la justicia nacional, en lo criminal y correccional, con un sistema más menos acusatorio, más mixto, si se quiere, ¿no? Entonces, la calificación de la policía es lo mismo en los dos lugares, la calificación del fiscal es la misma en los dos lugares. Es un poquitito mejor en provincia respecto del personal judicial y respecto del abogado público y del abogado privado. Pero en líneas generales, y lo mismo ocurre con el tema corrupción, ¿no? Disminuir la corrupción de la administración de justicia era la quinta promesa de las reformas. Por ejemplo, en algún momento creyó que podía evitar la cárcel si hubiera tenido influencias o dinero para pagar alguna coima, preguntan las encuestas. Y en provincia de Buenos Aires, con un sistema acusatorio, el 70% dice que sí, frente a un 61.2% de Ciudad de Buenos Aires, con un sistema menos acusatorio, ¿no? Más mixto. O, por ejemplo, otra pregunta. Ante la solicitud de sobornos, ante la pregunta concreta de solicitud de sobornos, un 22% 0.4 en Ciudad de Buenos Aires y un 27.2 en provincia respondieron afirmativamente a la siguiente pregunta. Pensando en todo el proceso, desde que lo tuvieron hasta que le dictaron sentencia, ¿alguna vez un policía le pidió dinero o pertenencias? De nuevo, en líneas generales uno no observa grandes diferencias, ¿no? Respecto de estas respuestas por parte de los presos que fueron juzgados, de nuevo, unos bajo un sistema más acusatorio, otros bajo un sistema menos acusatorio. Uno no encuentra grandes diferencias entre estos dos grupos, entre estas dos muestras. Por supuesto que hay limitaciones de este estudio. El estudio solo trabaja con un corte en el tiempo, ¿no? Digamos, no tiene una, digamos, no hay encuestas, por ejemplo, bajo el viejo sistema de procedimiento penal de provincia de Buenos Aires antes de entrar en vigencia de esta reforma, pero en líneas generales los resultados no parecen demasiado, demasiado alentadores. Otro estudio que yo he realizado, que también quería mencionar en este contexto, es un estudio que realizamos en un consorcio de distintas universidades, específicamente con un consorcio de con la Universidad de California en Los Ángeles, donde yo trabajo, la Universidad, el CIDE, el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas en México, en Ciudad de México, que tiene su Escuela de Derecho, y la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Ciudad de Buenos Aires. Estudio en el cual también nos participó y nos ayudó en México Evalúa, que es un think tank ONG que trabaja en materia de estudios empíricos, datos y políticas públicas en distintas áreas, incluyendo la administración de justicia. Dentro de ese marco, realizamos un estudio sobre el Código Procesal Penal Acusatorio adoptado por el Estado de México, dentro del país México, el Estado de México, con Toluca como jurisdicción principal. Estado de México, que tiene a más o menos 17 millones de personas, o que es la entidad federativa más poblada del país. Y en este caso realizamos un estudio, no ahora basado en encuestas de presos, sino en información que obtuvimos directamente de la carpeta del fiscal, o de la carpeta judicial,
O sea, directamente de los registros que tenían las fiscalías o los tribunales respecto del caso. Con una muestra aleatoria, representativa, tuvimos, de hecho, recabamos información sobre 1.145 procesos penales concluidos entre los años 2009, 2010, perdón, 2010 y 2014 en este caso. Y una vez más, lo que encontramos es resultados, si se quiere, mixtos respecto de los procesos de reforma. Por ejemplo, encontramos que el primer hallazgo es que el sistema penal en el Estado de México en ese entonces al menos se usaba esencialmente para procesar delitos de escasa complejidad, lo cual no parece entonces indicar un aumento de la capacidad de investigación de los sistemas, por lo menos no un aumento sustancial. Digo esto basado en datos que surgieron de este trabajo empírico, bajo el cual, por ejemplo, casi el 60% de los casos eran robos simples o robos agravados, delitos de relativa simplicidad para ser investigados. Un segundo hallazgo que encontramos en el sistema del Estado de México en ese entonces fue que el sistema da una respuesta a los casos, pero hay pocos uso de salidas alternas. Yo mencionaba antes cómo el uso de salidas alternas para dar una solución no punitiva a los casos penales era uno de los objetivos de muchos reformadores en el Estado de México en ese entonces sobre estos casos, que son casos de personas que fueron detenidas, ¿okay? Y bueno, después sus casos entraron al sistema. Solamente, por ejemplo, dentro de estos casos, solamente un 11.7% de los casos tuvieron un acuerdo reparatorio, una salida alterna, lo cual de nuevo sugiere un uso relativamente limitado de ellas. Respecto de la rapidez, el sistema parece darle según nuestro estudio, una solución rápida a los casos. En la medida en que esto tiene que ver con acceso a la justicia, ha habido una mejora con básicamente casi todos los casos de nuestra muestra. Casi el 97% de los casos de nuestra muestra siendo resueltos dentro de los primeros 180 días. 180 días. Entonces, por lo menos la investigación complementaria, la investigación preliminar, si se quiere, ¿no? Previa al juicio, terminando dentro de un plazo, en la gran mayoría de los casos, de 180 días. De nuevo, si uno compara con el viejo sistema, parece haber una mejora sustantiva en este sentido. Un cuarto hallazgo es la baja calidad de la investigación policial. En este sentido, la reforma no parece haber aumentado la calidad de la investigación policial, al menos sustancialmente. Como una forma de medir esto, medimos, por ejemplo, de estas detenciones, cuántas fueron realizadas mediante una orden, ¿no? Lo cual sugeriría tal vez cierta investigación previa, y cuántas fueron realizadas en flagrancia. Y tenemos un 91.7% de los casos de investigaciones realizadas en flagrancia. De detenciones realizadas en flagrancia. Respecto del quinto hallazgo, encontramos en nuestro estudio que la policía generalmente comunicaba sus derechos al imputado, pero había signos en casi un quinto de los casos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Digo esto porque básicamente, dentro de nuestra muestra de casos, en un 18% de los casos, un médico legista había certificado que el imputado tenía signos de haber sido sometido a abusos por parte de la policía. Entonces, esto de nuevo, en términos de debido proceso, fue un hallazgo bastante inquietante y negativo. Después, un sexto hallazgo de este estudio fue que los jueces en el Estado de México ejercían poca supervisión sobre la legalidad del trabajo de los policías, por ejemplo, en casos en donde el médico determinó que el detenido había sido sometido a abusos, ¿qué hizo el juez? En el 97.4% de los casos, el juez validó la actuación de la policía y de la fiscalía. Entonces,
entonces parece hablar de una función de juez de garantía bastante débil. El séptimo hallazgo de este estudio es que, de nuevo, son casos particulares y México es un caso particular en este sentido, pero con un amplio uso de la prisión preventiva, con un 71,3% de los casos de los acusados o imputados de nuestra muestra siendo sometidos a prisión preventiva. Un octavo hallazgo fue que los abogados defensores solo operan en sede judicial y ejercen poca actividad defensiva. Esto es un hallazgo al que llegamos, de nuevo, en base a los datos que recolectamos con durante la investigación preliminar, solo un 10, un poquito más de un 10% de los imputados tienen un abogado designado. En la gran mayoría de los casos, los abogados son solo designados una vez que el acusado o el imputado es traído ante ante el fiscal o el juez de garantías. Y en 76,9% de los casos, el abogado no aportó elementos de prueba de la investigación complementaria ni solicitó la producción de medidas probatorias durante la investigación, la etapa de investigación complementaria, de nuevo, lo cual sugiere una defensa bastante débil. Y finalmente, el noveno hallazgo fue que el fiscal y el juez no controlan la investigación realizada por la policía. Digo esto en base a que, una vez dictada la vinculación a proceso, el fiscal recabó o juez recabó elementos de prueba adicionales a los aportados por el denunciante de la policía solo en un 38,5% de los casos. En un 61,5% de los casos no hubo una recolección por parte del fiscal o juez de elementos distintos a los recaudados por la policía, lo cual sugiere poco control, digamos, de la actividad investigativa policial. Y lo mismo en el juicio oral. Se produjeron en el juicio oral elementos de prueba distintos a los recolectados por la policía. En un 64% la respuesta fue no. Estas son dos ilustraciones. Este estudio que yo les digo está disponible online en distintos lugares. Debe estar en la página de México Evalúa. Está también en el Transnational Program on Criminal Justice de UCLA, el programa transnacional de justicia criminal de UCLA. Pueden encontrar este documento, como también pueden encontrarlo seguramente en algún otro lugar online. Pero las dos investigaciones que yo les menciono son simplemente a nivel ilustrativo. Lo que quiero decir con esto es que, si bien las reformas, la conclusión más general, si se quiere, es que si bien las reformas acusatorias en América Latina prometieron un mayor acceso a la justicia por parte de el imputado, por parte de la víctima, por parte de la sociedad, han logrado ciertos avances en términos de transparencia, con juicios orales, con jueces de garantías, con una reducción de la prisión preventiva en ciertos lugares y demás. Pero también ha habido otras reformas otras promesas que estas reformas han realizado, que desafortunadamente o no han sido cumplidas, o las reformas no parecen haber introducido avances tan significativos. Queda entonces pendiente seguir la evolución de estas reformas, realizar más trabajos empíricos, ver cómo pueden mejorarse los sistemas de administración de justicia penal en la región. De este modo termino entonces con mi conferencia magistral y quedo a disposición de ustedes si necesitan cualquier cosa de mi parte. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta la próxima.